Observando el bello pueblo de Juncalito en un amanecer como hoy, no puedo evitar recordar un versículo de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, donde dice a los que son creyentes: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Definitivamente Juncalito está en una posición muy única en esta bella montaña. Es un pueblo único en la República Dominicana y espero que ustedes lo puedan apreciar así como yo lo he podido apreciar ya por 3 veces que he regresado a este pueblo desde el 2001 a contemplar el amanecer. Muy buenos días a todos, estamos aquí ahora reportando desde Juncalito, bueno, con la vista hacia el bello pueblo de Juncalito. Estamos aquí desde tempranito para poder tomar algunas fotos al amanecer antes que salga el sol y después que salga el sol. Pero vamos a estar en Juncalito hoy y le vamos a conversar con la gente, saber cómo es el pueblo y la gente de Juncalito. Así que estén atentos para más. Saludos, señores, ¿cómo salud, están? Saludos, ¿cómo está usted? Juan de Dios Collado. Domingo Antonio Tavera de Juncalito. Pari Fernández de aquí de Juncalito. Pari Fernández. Era de los Arroyos, pero ya pertenezco aquí en Juncalito. ¿No está tan lejos ahora? No, no tanto. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí viviendo en Juncalito? Ya tengo 20 años viviendo aquí. ¿Y usted, toda la vida? No, toda la vida no, yo viví en Calaveras. Cuando llamo a Calaveras, después me mudé aquí a Juncalito, pero yo aquí tengo como 30, 40 años. Tengo viviendo en Juncalito. Ah, mire, qué interesante. Bueno, y Juncalito está muy bonito, ese pueblecito allá en la montaña. Está bueno, está bonito. Está el aire fresco, sí, ¿verdad? Y aire fresco. Sí. Esa era la vista que yo quería agarrar, pero me dicen que a veces hay una neblina. Ajá. Abajo del pueblo, ¿no? Sí, tapa todo, pero que arriba el muro está claro. Y entonces, ¿el pueblo no queda arriba de la neblina a veces? Sí, muchas veces queda tapado cubierto, porque el pueblo está dicho que es aquel cerro, donde está abajo. Vamos a tener que seguir viniendo hasta que agarremos la neblina. Okay. Ahí sí. Yo todavía está en tiempo frío, que sí. Sale mucha neblina. No sé, es muy raro que no está tapado todo de neblina. Ok, ¿y a qué se dedican ustedes aquí? Veo que estaban trabajando en café, eso. Trabajando en construcción. Oh, construcciones. Sí. Esto es para hacer una bóveda ahí. Ah, ok. Sí. ¿Ustedes son encargados de cementerio? No, encargado de cementerio es un señor llamado Jorge, pero es que yo hago trabajo a la gente así. Okay. Que me busca para hacer bóveda, para hacer cuenta de trabajo. Nosotros trabajamos construcción, yo trabajo con internet también. ¿Internet? Sí. O sea que vamos a tener buen internet aquí. Gracias a Dios, hasta ahora lo tengamos. Ok, está sí. Bueno, está bueno. ¿Y cómo la vida aquí en Juncalito? ¿Qué le pueden decir a la gente de que van a ver esto por medio de nuestro canal Juan de Dios en la Tierra muy pronto? ¿Qué le pueden decir del estilo de vida de aquí, de Juncalito? No, Juncalito está progresando. Sí, Juncalito está progresando porque aquí es una zona cafecultora. Sí. Hay mucho café sembrado por acá. ¿Y están contentos con el síndico? Ay, sí, gracias a Dios, es buen síndico. Ah, ¿oíste eso, Luigi? Muy bien. Muy bueno el síndico. Y ya usted sabe que los caminos vecinales, tiempo atrás, 2011, 2010, esos caminos no servían. Y después que ya este síndico está aquí, gracias a Dios. Ya, pues está bueno, está bueno. Fue la rica, hay parte de este campo que no llevaban carro, pero ya llega, gracias a Dios. El hijo de Luigi, que es barbero allá en Long Island, New York, nos dio el número de síndico. Ok. Elvis, ¿qué se llama? Elvis. Para que nos den guía, quizás, o a ver, conocer un poco más del pueblo de Juncalito. So, muchas gracias por su tiempo siempre aquí. Siempre lo okay. Gracias. Que, gracias, nos vemos.
Juncalito, y tenemos el placer de estar aquí con el síndico de Juncalito, señor Elvis Hinoa. Y le damos las gracias al señor Hinoa porque nos ha acogido aquí en Juncalito y va a enviar un guía con nosotros para seguir conociendo un poco de Juncalito. Así que le damos las gracias al señor síndico. Muchas gracias, señor. Díganos algo aquí sobre su pueblo. Bueno, sí, agradecido de Dios primeramente porque Él es quien nos pone todas las ideas a las manos para ejecutarla y echar a andar el desarrollo de nuestro pueblo. Le damos las gracias a ustedes por venir y tomarnos en cuenta a nosotros para vender al mundo lo que es Juncalito y las bellezas naturales que este tiene. Nosotros aquí estamos enclavados en la cordillera central prácticamente, a unos 900 metros sobre el nivel del mar, que eso hace que haya una temperatura súper agradable, pero aparte de eso, diferenciada de todo lo que es la República Dominicana, la altura. Entonces, es bueno que vía a ustedes la gente sepa la belleza que tiene nuestro distrito y la importancia del clima que este brinda a las personas que nos visitan, y exhortarle a la gente que vea este video y que vea las imágenes que han tomado ustedes como equipo, que vengan a conocer a Juncalito, que es una belleza sumamente muy, muy considerada a nivel del país, considerando que tiene uno de los altos que podríamos decir que está dentro de lo más alto del país, que se llama el Salto San Ramón. Entonces les exhortamos a ustedes que vengan a ver nuestras bellezas y que le damos las gracias a ustedes por venir a tomar estas fotos, y de verdad que aquí estamos a la disposición tanto de ustedes como de las personas que quieran visitarnos. Solamente tienen que buscarnos aquí en el ayuntamiento, y desde aquí nosotros servimos como guía y protectores de las personas que nos visiten aquí a este pueblo. Muchas gracias. ¿Cómo es la seguridad de Juncalito? ¿Se puede sentir a salvo los turistas que vengan? Mira, eso es una característica muy propia. Juncalito se identifica por la solidaridad que la gente tiene con las personas que llegan a este pueblo, porque todavía se considera un pueblo virgen prácticamente. A nivel turístico no se ha exportado, y eso hace que la gente todavía tenga un carisma y tenga una solidaridad muy particular a los demás pueblos. Aquí se vive en un ambiente tranquilo, la delincuencia podríamos decir que hay un porcentaje muy mínimo, porque cuando sale a relucir un caso delictivo es alguien del pueblo cercano y automáticamente se puede corregir, o en su mayor porcentaje se corrige un alto porciento de lo que es la delincuencia. O sea, estamos hablando de un pueblo que aquí todavía se vive con las puertas abiertas y que tú puedes amanecer con ellas de par en par y no va a pasar nada, porque no hay un alto índice de delincuencia ni de vandalismo, lo que garantiza la seguridad tanto del visitante como de las personas que vivimos en el día. Y déjeme decirle que antes de entrar a la oficina del síndico aquí, yo estaba preguntando a algunas personas que vi bien tempranito que cómo está Juncalito, cómo está haciendo el trabajo el síndico que vamos a visitar en unos momentos. Y nos dijeron que no, que están muy contentos con el síndico, así que ya saben, está haciendo muy buen trabajo. Antes de cortar, quiero darle las gracias a Luigi, hijo de... ¿Cómo es el nombre completo de Luis? Yo lo conozco como Luigi. Luis, hijo del señor Hinoa, quien nos puso en contacto con él, con el señor Hinoa, para que nos diera este tour de Juncalito. Muchas gracias, Luigi. Espero que vea el video y que lo comparta por allá también. Y muchas gracias a usted, señor. Gracias por el guía que nos va a poner. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Y aquí estamos a la entera disposición, tanto para ustedes como para las demás personas que quieran y se motiven en visitarnos. Gracias. Entonces le damos las gracias al síndico y Elvis Hinoa, que nos ha dado la asistencia suya para guiarnos hoy por el pueblo de Juncalito y algunos lugares turísticos que vamos a mirar.
¿Me puede decir qué estamos mirando aquí en esta arte? En este arte es el quien nos representa a nivel religioso, San Antonio de Padua, que es el patrón de aquí, a nivel de la cultura, o sea, religiosa, que en junio, del 4 al 9 de junio, celebramos su novena, como decimos, las patronales. Entonces quisimos plasmar una foto de él acá para que todos los que el distrito municipal de aquí de Juncalito conozcan quién fue San Antonio de Padua, ya que lo tenemos en la iglesia, pero que, como aquí es la llegada a nuestro pueblo, así los visitantes ya se van dando cuenta quién es San Antonio de Padua. Sí, ¿y cuál es la función suya aquí? ¿Usted trabaja en el ayuntamiento? Sí, asistente del síndico. Ah, muy bien, muy bien. Le damos las gracias por ayudarnos hoy a hacer este viaje mejor y conociendo, porque nosotros no conocemos nada de los lugares y miren, no estábamos prestando atención a esta bella arte aquí. Entonces seguimos para otros murales que usted sí, nos dijo. Sí, tenemos unos cuantos más murales que también embellecen nuestro distrito municipal y a los visitantes también les encanta cuando ven este tipo de artes de personas que fueron fundadores también de aquí y lo tradicional del cultivo principal que es el café de nuestra zona. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. Saludos, aquí seguimos entonces con Rolando, nuestro guía, pasando por otra bella arte de la comunidad de Juncalito, que estos fueron gente de la misma comunidad, ¿verdad? Que lo han hecho, se han esforzado por embellecer esta bella comunidad de Juncalito, República Dominicana. Díganos un poco de esto aquí. ¿De qué se trata este mural? Este mural se trata ya de que López, puede ver, no tenemos mar aquí, pero sí a nadie que sea como infantil. O sea, los niños siempre lo atrae la cosa del agua, los peces. O sea, quisimos hacerle algo para él, que a veces ellos vienen, se hacen sus tomas de fotografía acá, con el con unos peces. Parte del arte. El tamaño. Bueno, pues vamos a seguir entonces mostrando en una de las artes y luego vamos a ver si podemos entrar. Ya vieron quizá parte de la iglesia por afuera, vamos a ver si podemos entrar por adentro para capturar eso y luego nos vamos para la belleza natural, ¿verdad? Saludos, saludos. Aquí vemos otro bello mural, me dice Rolando que es simbolizando los músicos del pueblo de Juncalito, ¿verdad Rolando? Sí, la güira y la tambora como parte tradicional de que es nuestro campo, que aquí comenzó también unos cuantos merengueros del área típica. Muy bien. Han salido varios artistas y hay coyonistas buenos de acá. ¿Como cuáles artistas no puede? Bueno, tenemos a Alex Rodríguez, Alex Espinal, que es un buen muchacho. Hoy en día él está en Estados Unidos, allá él ha tocado muchas fiestas, siempre tiene mucha demanda y cuando él viene aquí también tiene otra demanda de fiestas. Pero ahora con la pandemia, eso está paralizado. Los músicos le ha dado duro la pandemia, ¿eh? Bastante. Sí. Bueno, pues vamos a pausar aquí y con esta belleza nos vamos ya a ver si vamos a llegar a otro lugar. O a la iglesia. Ah. Se refleja, tú sabes, como siempre, como en todos los lugares, siempre existían lo que eran las machantas. Aquí también aparecían las doñas que salían a vender guandules,
maíz, habichuela, el tipo machanta. A través de los años ya eso se fue cambiando, esa modalidad. Para recordarlo, tenemos este mural y tenemos aquí también que nos simboliza como eran también nuestras casas anteriormente, que eran una casita así, cobijada de palma, de yagua, y también simboliza también la parte de, como nos dice en la historia, de los taínos, el cacique Caonabo que vivían aquí en nuestra zona, y así era que ellos formaban su choza, su casita, y así fue que se fue probando este lugar aquí, Juncalito. Okay. Con este tipo de casitas, luego como iban pasando los años y el tiempo, se fue mejorando. Muy bien, gracias por explicarlo. Y vamos entonces a darle una mirada más y vamos a ir al próximo lugar. Explíquenos aquí entonces este mural. Este tema lo quisimos plasmar con una versión de la Biblia donde Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces lo quisimos hacer de esta forma, que tú puedes ver un poco de diversión infantil, las nubes, las paletas, el niño por allá que están comiendo su paletín y chupando. Eso es parte de eso, que también hay algo infantil, que los niños también puedan venir y tomar su foto, como siempre lo han venido y lo hacen, la toman su fotografía aquí también, parte del arte, y que ellos también disfrutaron haciendo su arte como parte de ello infantil. Muy bien, sería bueno que otras comunidades copien o emulen algo similar a esto, que se vea esa arte por las comunidades de la sierra. Muchísimas gracias, Rolando. Porque es la parte, como te digo, de la economía de que fue de nuestro campo. Nuestros padres, mis abuelos, se preocuparon por siempre sobre sembrar nuestro café acá en nuestra zona. Uno de los más común de aquí es el café. Entonces esto es lo que nos simboliza aquí actualmente, el café. El café se prepara, la gente lo preparaba a mano, lo ponían una paila ahí a tostar y a mano, lo hacían ahí y quedaba muy rico. No dejaban de ver, de hecho todavía ya se consume masivamente, ya los comerciantes aquí están preparándose ya en paquete, café, y aquí de Juncalito. Todo el que llegue el visitante de una vez están procurando, ¿dónde está el café de Juncalito? Quiero llevarme un paquete. Se obtienen café propio aquí ya, su marca propia. Su marca, sí, hay una marca ya de café Juncalito y café Cacique. Muy bien, gracias, y seguimos entonces, ahora sí vamos hacia la iglesia. A la iglesia. Ok, gracias.
San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Y díganos un poco de esta iglesia, ¿cuándo se construyó? Bueno, la iglesia fue construida en el 1952, cuando los mismos pobladores, los primeros fundadores, decidieron trasladarla a este puerto, que primero me decía que se daba la mitad en un cerrito ya bajo una matemática. Luego construyeron una más o menos pequeña y luego entonces le dieron ya forma a esto. Como puede ver acá, construido por un señor llamado Joaquín Rodríguez, todo fue a mano, todo lo antes no había herramienta como ahora, todo lo hizo a mano, dando martillo y cincel. Luego, en unos años, como en el 2000, por ahí de entre, fue remodelado por el mismo acá, no se le cambió nada de las piezas. Unos muchachos de acá también, evangelista, realmente, y bueno, después de otro muchacho, probablemente hoy el profesor, él trató de hacer lo mismo como estaba en la casa, no le cambió nada de las piezas, que había una pieza que estaba mal, y él lo quiso reestructurar igualito, así como tú lo ves, así como él estaba en la casa, todo igual. Pero está hecho desde 1952, que es una reliquia, porque en nuestra zona no hay un altar así. Dejando para acá, creo que tú no sé si tú has podido ver un altar así de esa manera. No. Y entonces, está hecha por gente de aquí mismo, ¿no? Sí, okay. Gente de aquí mismo. Ok, ahora sí, Rolando, gracias por darme este chulo de pueblecito de Eucalipto. Ahora sí vamos para dónde. Para el río. Para el río, ok. So, entonces nos vamos. ¿Está bueno el señor a mí? Sí, la señora está con Entonces, Rolando, díganos dónde estamos aquí. Bueno, estamos ubicados ahora mismo en el charco de la Angostura, donde le dicen los muchachos el Batebat. Un charco muy famoso y muy tradicional de acá, de la zona, que todo el visitante que llega aquí le encanta por la tradición y el lugar como es. Un lugar acogedor y el charco que tiene como una especie, como si fuera una playa, pero natural. Vamos a conocer más de charco y ver también la chorrera que está más arriba. Ok, muy bien. Y las bellezas que nos da la madre naturaleza en este lugar. Es un buen bañario. Entonces, Rolando, usted me dice que vamos a cruzar por aquella piedra allá. Bueno. Vamos a ver, no nos dejen tumbar. Agárrense de las manos. A ver si el guía nos lleva por buen camino. Bueno. Estamos aquí arriba, ahora sí. Ay, repositón. ¿Cuál es el abuelo? Mire para allá. Siento tontera cuando voy, veo para abajo. Desde allá arriba bajamos. ¿Y ustedes están asustados? No, todavía no. Estamos en el superado, pero... Bueno. Vamos para arriba. Vamos a pararle aquí porque estamos nerviosos. Vamos a ver. Oh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y yo que no traje los zapatos de hiking. De caminar por montaña. Rolando, ¿usted es buen guía? Parece que sí. Ve agarrando este de esto aquí.
Es con una mano que voy. Sí, pero esa mano. Ay, me arrepiento de no traer mi bota de montaña. La bajuco, la bajuco. Con cuidado, Ángel. Es agua, sí. Con cuidado. Ah, pero es hondo ahí, vea. Allá sí. Ay, mi madre. Por aquí está mejor. Esto es la angostura, entonces. Esta es la angostura, exactamente. ¿Y usted, compañero? Estamos bien, un poco asustado, sí. ¡Ay! Ya lo... ¿Se dio? Ahí me cortó eso. ¿Se cortó? Y el rapaz, te enseño. Se llevó un recuerdito de Juncalito ya. Se cayó, mire, Rolando, si no está jugando. Está allá lo más bien. Se cayó. Casi se va. ¿Se le va el arco? ¿Está ahí todo? Hay que tener. A ver si no me pasa lo del compañero aquí. Que se cayó. Y casi cae el río, muchachos. Entonces, andamos sin zapatos de montaña. Rebalosísimo por aquí. Oye, Luigi, esto es culpa tuya. Luigi, ¿tú estás escuchando este video? Casi no. Si se me va la cámara, por el río. Vamos a ver. Que ya estoy llegando, no me voy a caer aquí ya, no, bueno. ¿Verdad que no? Yo pienso que no. Vamos a darle un vistazo aquí. Agua fresca. ¿Tienes miedo de bajar? ¿Tienes miedo de bajar? Bueno, señores, aquí estamos en la angostura de Juncalito, ¿verdad? Muy bello bañario aquí para los que quieran visitar. Hay suficiente espacio para todo el que quiera venir. Muy fresca el agua, pero vengan con zapatos que se peguen bien en la piedra para que no se vayan a caer aquí como el compañero Ángel Luis. Ya lleva un regalito ahí de recuerdo de Juncalito. Pero estamos disfrutando de la naturaleza, ya vimos el pueblo de Juncalito. Ahora estamos viendo la belleza que los rodea. Y está muy bueno este viaje, me ha encantado Juncalito, así que felicidades a todos los juncaliteros que están aquí y también allá en el exterior. Muy, muy bonito el pueblo de Juncalito y la belleza natural que los rodea. Espero que les haya gustado mucho esta visita a Juncalito. Vamos quizás a hacer algunas tomas más, pero yo creo que ya casi vamos a despedir el video.
a menos que lleguemos a una chorrera más que queremos quizás capturar. Entonces de ahí regresamos a almorzar allá al pueblecito de nuevo y de regreso a San José de las Matas. Ya terminamos de ver el Angostura, pero antes de despedirnos queríamos traer el regalito que se lleva el Luis. Es peligroso la cosa. Vengan con zapatos que se peguen, así que ya saben. Gracias Rolando por traernos aquí. Entonces, ¿dónde más nos va a llevar ahora? Bueno, de aquí vamos a subir al Guamo. Hay otro salto que le llamamos el Salto San Lorenzo. Es un salto que tiene un tamaño de altura muy interesante. También tiene agua. Es acogedor. También hay que combinar un poco. Ahora cuídense que no se vaya a caer otra vez. Mi amigo Ángel. ¿Es peligroso también todo ahí? No, no es peligroso. ¿Es mejor que esto? Sí, sí es mejor. Vamos a despedir de todos ustedes ya y nos vamos a despedir de nuestro guía, Rolando Rodríguez. Rolando, muchas gracias a usted y al síndico Elvis Hinoa. No pudimos despedirnos de señor Hinoa, pero usted no le da las gracias. Y gracias a todos aquí en Juncalito y especialmente a Rolando y el síndico Elvis Hinoa, que nos acogieron y nos dieron hasta de comer y de todo, nos atendieron muy bien. Estamos muy contentos de esta visita a Juncalito. Definitivamente vamos a regresar otros años después para mirar los cambios que van pasando, pero esta comunidad de verdad tiene mucho potencial, está bella, está en un lugar único en la República Dominicana. Les invito a que vengan a visitarla de toda parte del mundo. Definitivamente aquí hay mucho potencial y gente buena. Y gracias entonces Rolando y de parte de nuestra al síndico. Gracias Luigi por introducirnos a tu padre, el síndico Hinoa. So, muchísimas gracias. Okay. ¿Quieres decir algo ya de despedida? Bueno, agradecerle a ustedes, a Juan y a Ricardo y a su acompañante también que está ahí detrás de cámara, con los que no se ven, por acoger nuestro lugar, sobre todo el Distrito Municipal de Juncalito, que venía a hacer esta toma aquí. ¿Por qué no? Estas fotos y estos videos sé que van a andar el mundo entero conociendo qué es la belleza nuestra de aquí. Hay muchas cosas que explorar y mucho que ver. Todavía quedamos gente buena aquí. No todo está perdido, hay muchas cosas buenas. Así que les invito que sigan explorando. No tan solo aquí en Juncalito, todavía no queda más que presentarle a ustedes para que puedan presentarle a toda aquella gente que están de aquel lado, tanto a Luigi, a sus amigos de Luigi también. Allá Luigi, muchas gracias por presentarnos también esta bella persona y por dedicar este tiempo por venir aquí a nuestro distrito municipal. Muchísimas gracias, hermano, y que Dios lo bendiga y que San Antonio siempre lo proteja. Amén. En todos sus caminos que ustedes vayan a recorrer en nuestro país y a donde ustedes se encuentren. Muchas gracias. Entonces así nos despedimos. Juan de Dios en la tierra de Juncalito. Señores, ya sí, con esta vista hacia el pueblo de Juncalito nos vamos a despedir. Gracias por visitar nuestro canal Juan de Dios, hoy en la tierra de Juncalito. Así que muchas gracias y comparta este video, dele a ese like para que podamos seguir haciendo más videos de las comunidades alrededor de los municipios de Juncalito, San José de las Matas y toda esa otra zona y otros países también. Así que hasta la próxima.